Pedro N. fue encontrado culpable de cometer un fraude millonario en complicidad con su yerno Andrés Benavides, quien se encuentra prófugo de la justicia, luego que invitó a varias personas a invertir con él montos millonarios para crear una empresa de insumos contra el COVID-19. La tarde del martes, Pedro N. fue sentenciado a cuatro años de prisión y al pago de la reparación del daño, luego que un tribunal de juicio oral lo declaró culpable de cometer fraude en cuantía mayor en contra de cuatro personas. Por el tipo de delito, y la pena de prisión impuesta, se le concedió al sentenciado el beneficio de la libertad condicional. Pedro tiene un plazo máximo de 30 días para que pague la reparación del daño y cubra la multa impuesta. De lo contrario, sería revocado el beneficio e ingresado al centro de reinserción social. A Pedro N. se le adjudica fraguar un fraude con un monto millonario en complicidad con su yerno Andrés Benavides. Los hechos ocurrieron en 2020, cuando Andrés abusó de la confianza de cuatro empresarios locales a quienes invitaron invitó a invertir en una empresa proveedora de insumos contra el COVID-19. Andrés nunca creó dicha empresa y huyó con el dinero sin dar cuenta a sus socios, quienes de inmediato denunciaron los hechos ante la Fiscalía General del Estado, donde se abrió una carpeta de investigación por el delito de fraude en cuantía mayor. Días después de la huida de Andrés, su esposa, Mónica Arguindegui, hija del sentenciado, y sus dos hijos fueron reportados como desaparecidos ante la Subfiscalía de Personas Desaparecidas, donde se emitió una ficha de búsqueda. Tras las investigaciones que hicieron las autoridades, trascendió que la mujer y sus hijos se encuentran con Andrés en calidad de prófugos de la justicia por el fraude que cometió. Con imágenes del staff para Telezócalo, Luis Durón.